Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Nuevamente les pido disculpas que me presente sin mi camisa porque el calor que hace en Lima es atroz y realmente no puedo soportar tener la camisa puesta. Tengo dos ventiladores que me están ventilando porque estamos pues en una estación muy inusual para Lima, un verano demasiado caluroso, con muchas lluvias, muchos huaicos, muchas inundaciones por el calentamiento global que ha subido la temperatura de Lima a temperaturas que jamás hemos tenido. Tenemos también una corriente del Niño por el norte de Lima que está inundando todo el norte. Estamos en una situación muy difícil. Esto del calor es insoportable. Y por eso les pido su comprensión, que esté con mi camiseta o mi DVD. Bueno, mi video que voy a presentar ahora es bastante breve, porque tiene que ver con el último o reciente video que acabo de subir, de un forista que me había escrito haciéndome una pregunta del por qué Jesús haría una inspección a su templo espiritual en 1914 para hacer una refinación y limpieza de su templo, si en 1914 todo andaba tranquilo y en paz en la Watchtower. Estaba aún vivo el presidente Charles Taze Russell y no se había manifestado tampoco el esclavo malo, y entonces no tenía necesidad Jesús de hacer ninguna inspección para hacer una limpieza de su templo espiritual, y de eso se trató el video que subí. En la parte final de ese video les conté pues que tuve un contacto con un testigo de Jehová que ya no asiste a las reuniones, amigo muy cercano de muchos años. Él fue testigo de Jehová y bueno, no sé si ha sido expulsado o no, pero ya no asiste más a las reuniones de hace tiempo. Seguramente será porque habrá visto mis videos, o ya él se ha dado cuenta por su cuenta, porque es una persona ilustrada, inteligente, que la Watchtower pues no puede ser la religión verdadera, por tantos cambios de entendimiento que dejan sus verdades del pasado como falsedades. Bueno, el punto es el siguiente. Él me llamó por Skype y hemos conversado largo y tendido, como decimos en Perú, y me hizo una acotación pues que lo mencioné en el video reciente que subí al final, que me dice, si realmente Jesús hizo una inspección en 1914, tal como lo menciona la atalaya que les voy a leer a continuación, que fue en 1914 y duró hasta 1919, veamos primero qué dice esta atalaya del 15 de julio de 2013 para recordarla. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos la atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio. Quiero considerar ustedes lo que la Watchtower dijo con respecto a cuando se inició la inspección del templo espiritual. Para ello vamos a tener que irnos a la página 11, si no me equivoco. 10, 11. Aquí estamos. Esta es la página 11. Aquí podemos ver la página 10. Y en la página 11, que es la que vemos acá, se lee como sigue. Jesús comenzó a inspeccionar al templo espiritual en 1914. Dicha obra de inspección y limpieza abarcó un espacio de tiempo desde 1914 hasta principios de 1919. Antes se decía que había empezado en 1918 y que duró hasta 1919. ¿Qué tal cambiazo? Bueno, pues ya hemos visto lo que la Watchtower nos decía en esta atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, en la página 11. Muy claramente dice pues que Jesús hizo una inspección de su templo espiritual en 1914 que fue un periodo que abarcó desde 1914 hasta 1919. Jesús estuvo muy ocupado, pues, visitando su templo espiritual para hacer una refinación y limpieza que había sido un periodo de prueba y zarandeos para el resto ungido, y que esa era la función de hacer una purificación o una refinación y limpieza de su templo espiritual, para luego quedarse con los ungidos fieles, leales a la organización de Dios, para nombrarlos como su esclavo fiel y secreto. De eso se trataba, no solamente de escoger al esclavo fiel y secreto, sino limpiar de Betel aquellos ungidos que habían mostrado ser infieles, que se habían opuesto al juez Rutherford. Fueron 4 directores que se opusieron a la sociedad Watchtower y finalmente fueron echados en 1917 a la calle, salieron de Betel, y culminó pues la limpieza del templo espiritual. Entonces la pregunta es, ¿para qué Jesús haría pues una inspección en 1914 si en ese momento no se había manifestado el esclavo malo con esos 4 directores que se oponían a que Rutherford tomara la presidencia de la Watchtower con sus directores leales? Hubo un grupo pues que no estaba de acuerdo con Rutherford porque él fue el presidente de la Watchtower. Seguramente ves cuando conocían que era un hombre ambicioso, un hombre nada simpático para los demás en absoluto, un hombre intolerante, duro, no aguantaba pulgas, un poco bastante inclinado al alcohol, puede haber sido una de las razones de tantas por la que este grupo de 4 directores estuvieran en desacuerdo que él fuera el presidente de la sociedad Watchtower, porque veían que no era la persona que podía ser un fiel representante de la casa de Dios, de Betel. No lo veían a él porque lo conocían que no era el hombre idóneo para ocupar la presidencia de la Watchtower. No tenía el carácter y la personalidad del pastor Russell, que fue querido por mucha gente y inclusive adorado como criatura, tal como lo reconoce la Watchtower misma en el anuario de 1975, página 88, reconoce que el pastor Russell fue adorado como criatura porque lo consideraban a él como el único conducto de la iluminación bíblica, el único esclavo fiel y prudente, de Mateo 24:45. Pero al juez Rutherford nadie lo quería, ni nadie estaría dispuesto a adorarlo a él como criatura, tal como sí habían hecho con el pastor Russell, que lo veían un hombre que tenía era carismático. Russell era carismático y era un hombre que se le veía, pues tenía un cierto imán, pues era muy conocido y tenía carisma, y lo querían bastante sus seguidores. Claro, después de 1914, cuando no se cumplieron sus profecías, era lógico que muchos lo abandonaron a Russell, porque vieron pues que era un falso profeta más, y seguramente con el dolor del corazón lo abandonaron pues, y se fueron de la Watchtower. Se quedó sin miembros, muchos miembros se fueron y algunos se quedaron. Nunca falta ese tipo de personas que siempre están, no es indiferente que los hayan engañado y siguen ahí, ¿no? El punto es el siguiente: hubo pues 4 directores que no estuvieron de acuerdo con que Rutherford tomara la presidencia, porque pienso yo que no lo veían un hombre que reunía esas condiciones, que tenía que ser un líder de una organización. Si bien era un hombre que tenía una personalidad muy fuerte, Rutherford, con su mirada, un hombre duro, era alto, imponente, cosa que no tenía Russell. Rutherford era un hombre que tenía mucha presencia y también era seguido porque era carismático también, pero internamente como personalidad era un hombre duro, si tú no hacías lo que él te decía, te sacaba de la Watchtower, te removía del puesto y se volvía tu peor enemigo, porque él sí sabía odiar mucho, él sí odiaba a sus enemigos, y aquellos ungidos que se le oponían también les tomaba un encono muy grande y era duro con ellos, no era tan democrático que digamos, era muy dictador, y era un Mussolini en cierta forma, un Benito Mussolini, era un dictador en la sociedad, y tenía que hacerse las cosas como él quería que se hagan, y era un hombre que cuando se molestaba no dudaba en mentarte la madre, no dudaba, no tenía en ese sentido miramientos, y muchas veces él tuvo que reconoció que él se había comportado inapropiadamente, tan inapropiadamente con sus hermanos betelitas ungidos, que tuvo que pedirle disculpas. ¿Por qué tenía que hacer eso un presidente de la Watchtower que supone tiene los frutos del espíritu si tiene autodominio? ¿No es cierto? Por esa razón a él lo odiaron, tuvo mucha gente que lo odió a Radcliffe, lo odiaba, no lo podían ver, porque era un hombre tirano. Si no se hacían las cosas como él decía, te sacaba de la sociedad y estabas reventado, ¿no? Era un hombre pues que no mostraba esos frutos del amor que tanto habla la Watchtower que tienen los testigos de Jehová, y pues él era un hombre duro, un déspota, peor aún cuando se trata de un hombre que es alcohólico, ¿no? Ya se imaginen ustedes a Rutherford picado, borracho o semitomado, no puede tener autodominio, pues qué cosa no pasaría en su mente cuando estaba tomado, no dudaría quizás en meterle la mano en el trasero a una hermana, ¿no? Cuando un hombre está alcoholizado, ¿no? No se da cuenta de lo que hace, entonces no lo veían a él pues como un representante idóneo para presidente de la Watchtower y se opusieron a él. Cuando el señor Rutherford puso el libro El Misterio Terminado en el mes de julio de 1917 en el comedor de Betel, para que cuando bajaran todos los betelitas a almorzar, encontraran, o a desayunar, no sé si fue a desayunar o a almorzar, fue a almorzar, le puso pues el libro El Misterio Terminado en la mesa de la familia Betel en julio de 1917, recién salido del horno, los libros habían recién salido de las imprentas, y estos cuatro directores le llamaron la atención pues a Rutherford, cómo era posible que él no haya consultado con los demás directores sobre el contenido de ese libro, y la Watchtower, en vez de apoyar a los directores que recriminaron a Rutherford por no haberles consultado sobre el contenido del libro, pasó sobre ellos, Rutherford pasó sobre los cuatro directores que se pusieron a él, y simplemente lo sacó al público el libro sin consultar con los demás directores, y le recriminaron muchas cosas del libro Misterio Terminado porque contenía alimentos chatarra, basura, que a la larga iba a dejar muy mal parada la Watchtower. Por esa razón el libro El Misterio Terminado es un libro infame, es el libro más vergonzoso de todos los libros que tiene la sociedad Watchtower, porque tiene enseñanzas ridículas, que lo único que se buscaba ahí es dejar al pastor Russell mal parado, pues, porque le adjudicaron a él ese libro como una obra póstuma del pastor Russell, el 7º volumen llamado El Misterio Terminado, y eso dejaba a Russell pues como un loco, pues cómo puede publicar tanta tontería pues el libro El Misterio Terminado, era vergonzoso pues, ¿no? Como que Leviatán, mencionado en Job capítulo 4 versículo 1, creo que es en Job, el libro de Job, capítulo 4 versículo 1, si no me equivoco, que dijo que era una locomotora a vapor, cuando ni siquiera existía una locomotora a vapor en esa época no, en la época de Job, que era una locomotora a vapor, Leviatán, cuando en realidad era un monstruo marino, Leviatán, ¿no? Dijo que era una locomotora a vapor, y está escrito en el libro de Misterio Terminado, no ridiculez, estupidez. Entonces, por eso los directores le reclamaron a Radio, ¿cómo es posible que usted haya pasado sobre nosotros y haya publicado este libro y él haya puesto ya para la venta y lo esté repartiendo a los betelitas sin consultarnos a nosotros? Porque tenían razón de reclamarle, porque le decían, este libro nos va a catapultar como la religión verdadera, porque lo que se enseña ahí son estupideces. Decía también que en ese libro se decía pues que el arcángel Miguel era el Papa de Roma. El Papa de Roma de la Caja Miguel, ¿cómo la ven ustedes? Y eso podría mencionarles un montón de otras cosas. Ridículo. Por ejemplo, decía que la grande muchedumbre estaba... la cantidad de los miembros de la grande muchedumbre era el producto de multiplicar 144.000 por 144.000. ¿Se imaginan ustedes el número inmenso que sale ese producto? Multiplicar 144.000 por 144.000, te sale una cifra monstruosa, como 28.000 millones de personas que formaban la grande muchedumbre. Entonces, esos cuatro directores que se opusieron al juego de Rutherford tenían razón, porque Rutherford pasó sobre ellos y no les consultó nada. Y estos cuatro directores amaban al pastor Russell y sabían pues que este Rutherford, al poner ese libro ahí como la obra póstuma del pastor Russell, lo iba a dejar a Russell catapultado como un falso maestro, como un loquito que publicaba en ese libro puro alimento chatarra. Dios mío, es increíble, increíble. Y en fin, después que los 7 truenos de revelación, que se menciona la revelación 7 truenos, eran los 7 volúmenes de los estudios de las escrituras. Bueno, en fin, podría mencionarles un montón de cosas que decía pues también que el pastor Russell era el vicario de Cristo en la tierra. Ay, ay, ay. Bueno, en fin, mejor eso no lo dice nunca la Watchtower, nunca lo va a contar, ¿no? Que los cuatro directores tenían razón de oponerse a Rutherford, pero la Watchtower pues los bota de Betel porque el señor Rutherford y sus leales directores estaban mancillando la memoria del pastor Russell a adjudicar ese volumen como el séptimo, como una obra póstuma del pastor Russell, contiene puro alimento chatarra que lo único que buscaba era dejar mal al pastor Russell, porque lo adjudicaron a los 6 volúmenes, lo pusieron con la misma carátula como si fuera un 7º volumen, y eso no lo había escrito el pastor Russell, pero fue hecho por Clayton Woodford y George Fisher, poniendo sus propias parece que ha hecho adrede para dejarlo mal al pastor Russell. En ese libro Misterio Terminado, la Watchtower interpreta el libro de Ezequiel y Revelación, y las intervenciones que da de cada capítulo y versículo realmente es vergonzoso, totalmente vergonzoso, sobre todo en la cuestión de fechas. Por eso la Watchtower no saca ese libro pues en jw.org para no dejar mal al pastor Russell, inclusive a la organización misma que señala basura en el pasado. Bueno, me apartó un poco del tema, pero la Watchtower pues dice que Jesús hizo una expresión en Mito 14 y de Deuteronomio 19. Sin duda alguna Jesús estuvo muy ocupado, sumamente ocupado, haciendo esa inspección que, como ya hemos visto en esta atalaya, duró desde 1914 a 1919. Pero curiosamente me dice esta persona que estuve conversando, me dice, Franco, fíjate la atalaya de 1990, del 1 de julio de 1990, hazte una chequeada en esa revista y voy a mostrársela a ustedes para que vean ustedes de qué se trata esta revista. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí les presento en pantalla la atalaya del 1 de julio de 1990. Quiero dirigirme a la página 26 porque quiero comentar con ustedes un artículo que publicó la Watchtower en el párrafo 8 de la página 26. Vamos a irnos para allá. 25. Seguimos avanzando. Y aquí lo tenemos subrayado con plumón amarillo. Y quiero leer lo que dijo la Watchtower acá. Dice el párrafo 8: cuando el reino mesiánico nació en 1914, al fin de los tiempos de los gentiles, estalló guerra en el dominio celestial de Jehová Dios. ¿Quién autorizó aquella guerra? Jehová Dios mismo. Envió a su entronizado hijo al campo de batalla bajo el nombre de Miguel, porque este es la persona más capacitada para contestar la pregunta que contiene ese nombre, es decir, ¿quién es como Dios? Miguel entró en acción inmediatamente como el representante de Jehová de los ejércitos en combate. Por consiguiente, en Revelación 12, 7 al 10, leemos: y estalló guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero éste no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Entonces, ¿qué estuvo haciendo Miguel, el arcángel Miguel, que para Watchtower es Jesucristo, en el año de 1914, cuando terminaron los tiempos de los gentiles? Dice pues que estalló guerra en los cielos, y que Dios envió a su hijo a este campo de batalla como representante de Jehová de los ejércitos en combate, y por eso se estalló guerra en el cielo, y Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón y sus ángeles también combatieron, pero no pudieron prevalecer, ni se halló lugar para ellos más en el cielo, de modo que fueron echados abajo, tanto Satanás como sus huestes demoníacas. Entonces no hay duda pues que Jesús estuvo muy ocupado en 1914 haciendo esta guerra en los cielos en cumplimiento con el libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 12 versículos del 7 al 10. Muy claramente lo dice la Watchtower que esta guerra en el cielo comenzó cuando culminaron los tiempos de los gentiles en 1914. Bueno, como acaban de ver ustedes, tal como me decía esta persona que estuve conversando por Skype, Jesús, que es el arcángel Miguel, en 1914, tal como dice la Watchtower en esta atalaya que hemos visto, inició la guerra con el dragón. Y Jehová lo mandó a que fuera a combatir con el dragón, que es Satanás, el demonio, con sus huestes. Y que Satanás no pudo prevalecer frente al arcángel Miguel, que era Jesús, en esa batalla, y que ya no había lugar para Satanás y sus huestes en los cielos, y por lo tanto fueron echados a la tierra junto con sus huestes en 1914, tal como decía en la Watchtower ahora, que Satanás ha sido soltado a la tierra en 1914. Entonces, la pregunta que me hace esta persona es: si Jesús estuvo haciendo una inspección en 1914 y que se prolongó hasta inicios de 1919, ¿cómo pudo hacer esta guerra en 1914 como cumplimiento de este texto de Revelación capítulo 12 versículos 7 al 10, que dice pues que Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón y el dragón no pudo prevalecer contra Jesucristo, y ya no había lugar para él y sus demonios en el cielo, y por lo tanto fueron echados abajo junto con las huestes demoníacas? Entonces la pregunta es, me dice esta persona que he conversado, entonces, ¿cómo es verdad que Jesús pudo hacer una inspección en 1914 que se prolongó hasta 1919 Si por otro lado la Guastalla nos dice que Jehová mandó a su Hijo Jesucristo para que hiciera la guerra y combatiera contra el dragón. No es posible pues que si Jesús estaba inspeccionando su templo espiritual en 1914 y se prolongó hasta 1919, entonces Jesús no pudo pues hacer la guerra con los demonios. Ese es un buen punto que me dejó pensando pues acá el Señor existió en Jehová, que también es conocedor de las doctrinas de la Watchtower, y captó pues la incongruencia, ¿no? Como es verdad que una atalaya del 2013 le dice que en el año 2014 hizo Jesús la inspección. La Watchtower se olvidó que cuando hizo el cambio de la inspección de 1918 a retrocederlo a 1914, o adelantarlo, no sé cómo decir, quizás adelantarlo para 4 años antes, ¿no? Adelantarlo 4 años antes de 2018 a pasarlo a 1914, o sea, lo adelantó la fecha. No se dio cuenta que ya en 1990 había publicado otro artículo diciendo que en el año 1914, cuando terminaron los tiempos gentiles, Jehová mandó a su hijo no hacer una inspección, se lo mandó a hacer una guerra, y Jesús estaba guerreando con las huestes satánicas, y que estas huestes satánicas al final no pudieron vencer a Jesús y por lo tanto no prevalecieron, y ya no hubo más lugar para ellos en el cielo y fueron arrojados hacia abajo, Satanás y sus huestes. Por eso hay que tener mucho cuidado con la Watchtower pues. No se habían olvidado que ya habían dicho que esa profecía de Revelación 12:7 al 10 ya la había iniciado Jesús en 1914 cuando terminaron los tiempos de los gentiles, tal como nos habían enseñado, que fue Jesús que estuvo ocupado guerreando en el cielo con los ángeles demoníacos, con el dragón. Entonces cuando la Watchtower en el 2013 se le ocurre adelantar la fecha de inspección, ya no en 1918 como se había enseñado por más de 80 años, sino se le ocurre adelantarla 4 años antes para 1914, se olvidó pues que en 1990 ya nos habían dicho que en ese año Jesús estaba muy ocupado, ocupadísimo, guerreando con el dragón. Entonces la Watchtower pues se puso pues la soga al cuello, ¿no? ¿Cuál de las dos catástrofes es la verdad? ¿La de 1990 o la de 2013? ¿Cuál de las dos ocupaciones estuvo Jesús realizando? ¿O inspeccionando al templo espiritual hasta 1919? ¿O estuvo guerreando como el arcángel Miguel contra el dragón? Una de las dos tuvo que haber estado haciendo, ¿por qué puede estar las dos a la vez? Bueno, eso era lo que quería yo tocar este video, y por eso lo he vuelto a tocar. Ya lo había mencionado en el reciente video que he subido, pero quería mostrar la atalaya de 1990 que no lo pude mencionar, no lo pude mostrar en el video anterior, pero ahí está pues otra pregunta más para la Watchtower. ¿Cómo es verdad que Jesús hizo una inspección en 1914 que duró hasta 1919 si en la atalaya de 1990 ya nos habían dicho antes que Jesús estaba muy ocupado en 1914 guerreando con el dragón, guiado por Jehová Dios a hacer la guerra para combatir contra el dragón? ¿Cuál de las dos versiones es la verdadera? Ay, yo agradezco mucho a esta persona que me hizo ver eso, que me pareció muy interesante, porque él es una persona sagaz, pues un testigo que lleva muchos años. Me dijo, ¿estás olvidado de este detalle? Me dice, que ya nos había dicho que yo estaba muy ocupado en el año 1914 para hacer una inspección. Pero por eso la Watchtower dice yo que la inspección fue en el año 1918, pero al adelantarlo 4 años antes, cayó en el año de 1914, pero Jesús estaba ocupado guerreando con el dragón. Ay, 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 esta región realmente enseñan cualquier disparate que se les ocurre. Se cruzan la fecha, se cruzan. No retrocedas mucho, pues. Tú hubieras quedado pues 115, 116, 114, justo cuando estaba guerreando con las huestes demoníacas, como el arcángel Miguel y sus ángeles contra el enemigo, contra Satanás el diablo. Ay, Dios mío, esta religión realmente hasta las patas. Claro, y eso ocurre porque está manejado por surtidores de alimento espiritual que no tienen ninguna capacitación, ningún bagaje o background académico en teología. Y eso ocurre cuando tú enseñas mentiras, pues. Cuando tú decías que evidentemente la expresión fue en 1918, que tenías evidencia de eso, evidentemente, y después lo cambias, como si en el 1914, te hundiste, pues, porque vas a chocar con otras fechas, con otras actividades que estaba haciendo Jesús antes del 1918, y acá ocurre un caso como ese. Al retroceder tanto, chocó con la fecha de la guerra de Jesús, estaba ocupado, estaba ocupado guerreando con el dragón. Nadie le advirtió al que cambió la doctrina, para que no lo fije en 1914, lo hubiera puesto a jugar en 1915 la inspección, pero todos estaban despistados, se habían olvidado de la tarea de 1990 y comenzaron a decir pues que Jesús hizo la inspección en 1914, pero con mucho cuidado, en ese momento Jesús estaba muy ocupado. Jesús le hubiera dicho, no puedo, tengo tiempo, estoy peleando acá con Satanás, está con su espada dándose, peleando con todas las huestes demoníacas, le hubiera dicho, no tengo tiempo para ir a la West Tower, estoy ocupado acá guerreando con el dragón. No tengo tiempo, mejor pasarle para 1915, si es que acabo con la guerra. Bueno, no contaban con mi astucia. No, te das cuenta cuando se cambia la fecha, pues. No, la retrocedo 4 años más, la adelanto 4 años más, ya no meto 18 de inspección, sino meto 14, qué fácil, lo vas a adelantar 4 años, pero ojo, mucho cuidado, que si retrocedes te puedes encontrar con un cruce de enseñanza, ¿no? Un cruce de que esa persona que es Jesús estaba ocupado haciendo otra cosa, meto 14, cuidado, no retrocedas antes de cambiar la fecha, fíjate qué has enseñado antes con respecto a esa fecha, meto 14, qué cosas había hecho, ¿no? Y la Guastave se había olvidado, pues, de su propia tarea de 1990, que nos decía que en 1914, cuando tiraron el templo a los gentiles, Jesús fue mandado por Jehová a guerrear, a combatir al dragón, que es Satanás, el diablo, y sus huestes. Bueno, amigos, eso es lo que quería poner en este video, y gracias por su atención.